Hey, ¿qué tal, cracks? Nerds con Flow, este es nuestro cuarto podcast. Nerds con Flow Podcast. Estoy acompañado por Cintia Vilches de Oh My Beauty. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todavía en cuarentena, pero lo estamos llevando el bien. El cuarto, ¿no? Podcast. Cuarto en podcast. YouTube. Qué nervios. Estamos estrenando el podcast en esta plataforma. Ya tenemos 3 podcasts anteriores por IGTV. También lo puedes escuchar por Spotify como Nerd con Flow. Ok, en el anterior podcast que fue Timoteo, básicamente. Sí, básicamente Timoteo. Timoteo, alguna que otra serie y peli que vimos por ahí, bueno, miniseries. Los comentarios anteriores fueron... Hubo varios, de varios amigos. Hubo varios amigos. Sí, sí, sí. Dentro de ellos está Sofía, donde dice... Sofía. El bebito es la muerte. Pavos. Otro de Connie, qué éxito y aplausos. Gracias, Jazz. Gracias, gracias. Otro que es de Brian, qué amigo, éxito. Amigo del cole. Hola, amigo del cole. La pela que me llegó al bobo fue un milagro en la celda 7. Es turca y la verdad que me hizo un drama. Bueno, muchas lágrimas, muy buena para mí, éxito. Es una pela bastante fuerte, según tengo entendido. Nosotros la empezamos a ver, pero la, ¿sí? la vimos sí, sí, un sí. poco tarde. Alucina que es un remake de una película coreana. ¿Ah, sí? Que deberíamos, creo, verla todos, ¿no? Okay. Así que, por ahí, un dato curioso. Ahí tenemos alguna otra, ¿no? Luego, Eliana, qué buen video. Daniel dice, excelente chicos, sí Daniel o del sí. Cole. Saludos, Dani. Sí o sí chequearé Animales Nocturnos. Pelón, tienes que verla. Pelón, tienes que sí o sí verla. Todos deben verla, la verdad que es un pelón. Bueno, me gusta mucho leer sus comentarios. Eso quiere decir que les está gustando de alguna u otra forma lo que estamos haciendo. Y nada, pues. Sí, por eso estamos dándole con todo. Acá tenemos nuestro ya set para YouTube. Está súper cool. Los Funko, los juguetitos. Ahí los loguitos de Oh My Beauty, el merch. Estrenando el podcast por YouTube. También por Spotify. Eso me emociona mucho, la verdad. Bueno, estuve leyendo un poquito hablando de películas. Que Sam Raimi, quien es el director de Spider-Man, del viejito Spider-Man con Tobey Maguire, se ha confirmado que va a ser el director de Doctor Strange, parte 2, que es el multiverso. Sí, sí me comentaste. Esta peli tiene como que la palabra multiverso, varias... Sí, y hay rumores, ¿no? De que posiblemente Tobey Maguire regrese como Spidey. Eso me gusta. Eso estaría súper, súper cool. Me gusta, cool. Pero acá entra como que un debate. Hace poco escuchamos de que el presidente anunció la postergación de cualquier evento social. Dentro es de cierto, ellos, es cierto. El cine, el teatro, discotecas, todo tipo de situaciones que tengan que ver con aglomeración de que involucre, gente. ¿No? Sí. Eventos sociales. Entonces, hasta el próximo año, ¿no? ¿Cómo van a hacer acá todas las personas, o bueno, todas las pelis que ya estaban como que programadas para todo este año? Dándote cuenta que estamos en el cuarto mes, todavía nos quedan 8 meses. Es complicado, sobre todo para la industria del cine. Es verdad. Hay películas que se habían postergado de repente para 2 o 3 meses. Como es el caso de La de Mujer Maravilla, Wonder Woman, ¿no? Para agosto. Sí. O un lugar en silencio. Bueno, hay un montón de películas que se habían postergado, pero ahora por el decreto del gobierno que ha dicho que cualquier evento social, cine, teatro, discoteca, se ha cancelado hasta el próximo año. Hay películas que no vamos a verlas. Yo vivo literal en el cine. El presidente ha dado la información también de que probablemente para el próximo año todavía esté llegando probablemente vacuna. La cura. Entonces... Se nos viene un año bastante complicado. Más tenso. Pero hay otras opciones. No necesariamente tenemos que salir para entretenernos. Es el caso de los videojuegos. Yo soy un gran amante. Tú lo has notado. Sí. Que estoy metido ahí en el lab jugando Resident. Pero les quiero dar la noticia de que PlayStation ha dado gratuitamente el juego de Uncharted y otro juego más. Your Name. Algo así. Aquí voy a tener las fotos, las imágenes. Y la pueden descargar gratuitamente. Juego en casa. Desde el usuario del PS4 a partir del 15 de abril hasta el 5 de mayo. En esas fechas pueden bajárselo gratuitamente. Obviamente que, solamente para los usuarios de PlayStation 4. Otras opciones para entretenernos. Muchos creo que nosotros ya nos estamos cansando de Netflix. Hay series buenas que hemos empezado como Dark. Hemos empezado a ver Dark.
que es un serión. O sea, sí, tiene mucho de referencias a películas que ya habíamos visto por ahí, pinceladas de Back to the Future. Sí, de hecho sí me hizo acordar mucho esa película. Pinceladas de Donnie Darko. Y hay buenas series en Netflix, sí, hay buenas pelas, pero hay que searchar bien. Pero hay otras plataformas como Retina Latina, películas latinoamericanas que pueden ver gratuitamente por esta web, por esta plataforma. Películas como Día de Santiago con Pietro Civile, que es un peliculón, pela peruana. Rosa Chumbe también está ahí disponible. Así que es una muy buena opción también para ver. Nada, chicos, cada quien también tiene como que diferentes formas de divertirse. He visto muchos videitos por ahí entrenando, cocinando, de todo. Deberíamos de preparar un postre, sí, o algo, ¿no? Deberíamos. Si ustedes quieren, nos pueden sugerir ahí. Yo ahí le voy a todo. A Darien haciendo abdominales, ¿qué les parece? Podemos hacer algo de cocina para comer. No lo sé. Estuvimos hablando acerca de Spider-Man. Ajá. El posible regreso. Sí. Estamos hablando retro, de cosas medio antiguas, ¿no? Y justamente estaba pensando en muchos de los dibujos de nuestro tiempo, por ejemplo, Cartoon Network. Yo era un fan, o sea, salía del colegio, y plin, me sentaba a ver todos los dibujitos de Cartoon Network. Sí. La verdad que sí. Pero ¿sabes qué? En toda esta era de live action, ya Disney está sacando películas como Aladdin. ¿Por qué no sacar películas de live action de Cartoon Network, pero las viejitas, pues? De hecho, en nuestro tiempo, las cool. Eso te iba a decir, porque ahora ver Cartoon Network, es medio raro ahorita los dibujos. Hardcore. Es medio raro. Somos de otra generación también. Sí, la última vez vi a un dibujito vomitando un arco iris. Es súper hardcore. Me quedé como que, ¿qué ves? Súper hardcore. Claro que okay, sí. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, ver el live action, ver en pantalla grande el laboratorio de Dexter, por ejemplo. Locurón. Sería súper, súper cool. Con Didi, su mamá, su hay papá. Hay mucha historia, incluso tienen ahí, ¿no? Como a mí me gusta. De qué sacar una buena hay peli. Hay un montón. Hay una donde viaja en el tiempo, Dexter se encuentra con su yo más viejito, su yo del sí, futuro. Sí, qué cool. Súper paja. A mí me gustaría mucho ver al enemigo de Dexter. También. Que vivía enamoradísimo de Didi. Su hermana. Entonces, no sé, sería súper cool. Por ahí también creo que se bronqueaban, pues. Sí, de hecho. La peli que a mí me gustaría ver en la pantalla grande sería, por ejemplo, Las Chicas Superpoderosas. Uy, no. Un dibujón. Pero, ¿te gustaría verlo en CGI o personas de carne y hueso? Actrices de carne y hueso. Tendría que ser niñas, ¿no? Sería complicado. Sería medio raro. CGI. Por ejemplo, no tienen dedos. Las Chicas Superpoderosas no tienen dedos. Y tienen unos ojazos. Sí, una cabeza. Cubren toda su cabeza, Lit. Entonces, o sea, a mí me gustaría ver mucho a Mojo Jojo. También te iba a decir eso. Mojo Jojo. Mojo Jojo en live action. Así como el plan de los simios. Sería cool, ¿no? Que el CGI lo haga Andy Serkins, el que hace el de César en la película. Sería muy, muy paja, la verdad. A Mojo Jojo, como tú dices, con su cerebro ahí. Con su cerebro ahí. Al profesor también. Al alcalde de Saltadilla. A mí me marcó mucho la bendita secretaria, señorita Bellum. Señorita Bellum. Que nunca se le vio la cara, pero en un episodio creo que sí. Pero, amor, Lit, apenas. Apenas se le ve. Un pedacito de nada. Sí, sí, sí. Entonces, sí, mucha curiosidad la verdad por que ahí. Sí, sería cool. Sería cool la peli de live action de Las Chicas Superpoderosas. ¿Qué otra peli te gustaría ver en la pantalla grande? Me gustaría ver mucho a Johnny Bravo también. Pero que como que actor se te vendría a la mente que sea el papel de Johnny Bravo. Zac Efron acá con su copete. Podría ser. La Roca es como que muy fornido, pero con ¿cómo copete. ¿Cómo haríamos ahí? A ver, vamos a poner la imagen acá más o menos de... La Roca con copete, pues se ve muy extraño, pero posible candidato. John Cena creo que podría ser. Yo creo que la haría. Si lo mencionas, creo que sí, incluso es que, la carita, es que Johnny Bravo el es cuerpo. Como que arriba es una super cosa, corpulento, ¿sí? ¿No? Y tiene sus piernas chiquititas. Finito, ¿no? Me gustaría ver a su mamá también, o las chicas que le pegan. Hay una niñita también que lo acompaña, tiene su mejor amigo también. ¡Oh, sí! Me había olvidado de la niñita. Sí. Así que Johnny Bravo también sería un buen podría pelón ser una buena en peli. Live action. Yo creo que sí. Sería cool. Sería cool, la verdad. Sí. ¿Otra peli que te gustaría ver en live action? Ya, Billy Mandy. Uf. Me gustaría mucho ver a Puro Hueso, por ejemplo. Ese es en CGI. En CGI de todos. Yo creo que sí, ¿no? Ver una peli de una calavera en llamas. Ghost Rider, película de Marvel. ¿Ya? Claro. Más o menos así. Algo así, ¿no? No, Puro Hueso podría ser así.
Sí, sería paja, la verdad. Me encanta la frialdad de Mandy y no sé, y la inocencia de Billy. Ver a su papá también sería cool. Fue una de las mejores. Dejen en los comentarios si en verdad quieren un pelón de Life Action de Billy y Mandy, la verdad que sí. Me gustaría ver a Billy y a Mandy en carne y hueso. O qué tipo, o qué dibujo de Cartoon Network les gustaría ver en la pantalla grande. De hecho, que hay... En nuestro tiempo creo que fue, no sé, me estoy exagerando con esto, pero creo que fueron los mejores dibujos. Alucina. O creo, será por el feeling que le tenemos, no sé. Pero todos no ahí sé. Los recordamos con mucho cariño. Me encanta, me encanta. Billy Mandy sería un pelón. Sí, yo creo que sí. Uno más que te gustaría cerramos ver. Cerramos con broche de oro, pues. Me recuerda mucho el color de tu vestido también. Al perrito que todos amábamos, Coraje el perro cobarde. Creo que fue uno de los mejores dibujos. Sí, sí. Sin que duda. Se veía. Yo hasta ahora lo veo, o sea, en serio, hasta ahora lo veo. Me meto a YouTube, puro coraje, me meto mi maratón, con mi chocolatada y mi bizcochito. En serio. No, es que es súper cool, la verdad. Y en live action sería como plan CGI, como un Scooby-Doo, más o menos, por ahí. Sí, porque si lo hacen con personajes normales tendría que ser un chanchito, ¿no? ¿Por qué? Por su color de piel. ¿Por qué rosado? ¿Por un chancho? No. También sería cool ver a Muriel, a Justo, y ver esa casita que vivían en el desolados. Desierto. Es un molino. Vivían desolados, no había nadie. Venían los ovnis, sí, venían fantasmas, vecinos. Había un gato. De hecho, Coraje super... me hace acordar mucho a ti, amor. Okay. Todo le asusta, todo. ¿Cómo? Es un cumplido bastante cool que me digan que me parezco al Coraje. A Coraje. No, es que un live action de él sería un lujo. Yo creo que si sí. Nos están escuchando por ahí, Cartoon Network LA. Ah, ahí, la tremenda sugerencia. Ahí. Yo creo que la harían, pero que lindísima. Que nos pongan de créditos, ahí nos metan un bonito por ahí. Yo creo que sí. Una pequeña transferencia. unos cuantos ceros por ahí. ¿Qué película en live action te gustaría ver específicamente de Cartoon Network? Yo creo vamos que a hacer sí. Otro video, pero también de live action de Nickelodeon, por ejemplo, o de Disney. Hemos hablado de live action porque ahora todos están lanzando en live action. Vemos a Sonic, hace unos meses fue Dora. Así que, ¿por qué no Cartoon Network con no? Clásicos dibujos que nosotros deberían, veíamos de chibolos? Deberían hacerlo, la verdad. Le pasó genial. Sí, de hecho me ha hecho acordar muchas hemos retrocedido cosas. En el tiempo. Hasta aquí el podcast número 4 en YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify como Nerd con Flow. En mi cuenta, Dere McFly, están los 3 podcasts anteriores. A mí me pueden encontrar en Instagram como CynthiaPa25. Y la página de Oh My Beauty es Oh My Beauty CP. Yo soy Daniel McFly y nos vemos hasta el próximo podcast de Nerd con Flow. Bye. Que la fuerza los acompañe, mis jóvenes padawans, Nerd con Flow, cracks. Cuídense, no salgan, por favor. De hecho, para todos es complicado. Tratamos de, durante el día, hacer varias cosas y obviamente diferentes. Vean videos de postrecitos, cómo pueden hacer, tal vez un poco de ejercicio para mantener la mente ocupada. Vean okay. También nuestros podcasts que vamos a estar lanzando semanalmente. Nosotros nos divertimos y ustedes también, que eso es lo cool. Y bueno, chicos, chicas, cuídense bastante. Nos vemos hasta el siguiente podcast. Nerd con Flow.